En el video anterior vimos la dificultad de tener una geometría y querer obtener un contorno. Para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama Offset. Para eso voy a volver a utilizar aquí mi spline. Voy a dibujar aquí un spline. Vamos a ponerle cerrar. Y vamos a utilizar Offset. Vamos a ver qué nos pide Offset. Offset nos dice, especifica la distancia para tu Offset. Offset, como habíamos hablado en Revit, es fuera de lo establecido. Vamos a generar un contorno fuera de lo establecido originalmente. Yo puedo ponerle, por ejemplo, un valor. Vamos a ponerle 0.1. Bueno, 0.5. Enter. Me dice, selecciona el objeto a darle offset. Lo selecciono. Y después el programa me pregunta de qué lado quiero este offset. Sin ningún problema lo voy a poder especificar. Y listo. ¿Ok? Vamos a apretar control Z. Vamos a volverlo a hacer. Me pide una distancia 0.5. ¿Ok? Después me dice selecciona el objeto, ¿ok? Y nos pregunta de qué lado lo quieres, de nuevo. Pero voy a dar clic derecho ahora. Tengo una opción que se llama múltiple. Por lo tanto, gracias a múltiple, voy a poder hacerlo múltiples veces, tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿Ok? Esto es muy útil. Ahora, vamos a volver a utilizar offset. Pero en vez de poner la distancia, voy a escoger la opción que dice or. Vamos a clic derecho. Y voy a escoger true o a través. Esto es muy práctico porque miren, dice selecciona el objeto, lo selecciono, me va a permitir hacerlo al gusto, pero cuando yo vea un valor que me gusta, no sé, me gustó 2.36, escribirlo con el teclado y apretar Enter y así lo va a hacer. Pero voy a poder tener esta visualización. Aquí es donde quiero mostrar una cuestión que es muy triste con el offset. Si bien offset parece que escala, no escala, te genera la misma. No, no te genera la misma geometría, eso sería escalar. Te genera la misma distancia, más bien, en todos los puntos de la siguiente geometría. En todos esos puntos de la siguiente geometría existe la misma distancia con los puntos de la original. Por lo tanto, se crea ahí la geometría. ¿Ya lo notaron? Es súper práctico. Vamos a dejarlo aquí. Me gusta mucho la opción de hacerlo personalizado. De True. Porque nos permite hacerlo libremente. True también tiene la opción de que le das clic derecho, True, seleccionas el objeto. Y antes de hacerlo, le puedes dar clic derecho múltiple y mostrarlo múltiples veces. ¿Ya lo vieron? Listo. Sin ningún problema. Ten cuidado con los snaps porque te pueden jalar. Y ahí tendremos una gran solución a nuestros problemas. Aquí es donde quiero aclarar que utilicé el spline. Pero el tener una polilínea, si ustedes recuerdan la polilínea. Es un área, es una línea continua. Nos va a dar mucho poder. Miren, vamos hacia acá. Vamos a trazar esto. El tener una polilínea nos va a permitir trabajar de una forma muy práctica. Vamos a ponerle cerrar. Vamos a irnos a offset. Clic derecho, true. Seleccionamos el elemento. Y ahí está. Si nosotros no tuviéramos una línea, una polilínea, si tuviéramos un conjunto de líneas, esto no se podría generar y tendríamos un gran problema. ¿Vale? Entonces, para que trabaje bien offset, trata de utilizar polilíneas o splines. No tendrás ningún problema en generar tus geometrías.